¡Patrón! ¡Patrón, patrón, patrón, patrón! ¡Paz! ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué, mano? Venga, venga, aquí, pase para acá. ¿Qué le va a pagar de qué? ¿Cómo que no? ¡Claro! Yo le pago, patrón. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¡Saluditos! Por acá, ya trabajando. ¡Trabajando! Hágase de pa' acá, mano, pero es que... Estoy con Ángelo, Ángelo, lo tengo de Cádiz. Me lo traigo que para que no me deje pegar el sol. Y no, no, hermano, hágame el favor. Vea lo que estamos haciendo en la parte de adelante, cambiando lo que es el retenedor del aire. Mírenlo cómo se dañó. Miren, miren. Esto estaba haciendo que el camión botara aire. Miren por dónde estaba estallado. Mírenlo, pues. Ya superamos esto. Ya miren, quedó listo, quedó bello, quedó bueno, quedó elegante. Y ahora estamos aquí con la cúpula de los buenos transportadores de Colombia. Está por aquí don Wilson. Pero córrase aquí para la sombrita. Démele sombrita aquí al señor. Y está aquí el tío. ¿El tío? Tío, ¿qué pasó, tío? Ya lo acomodó, tío. No quiere. Quite eso. La que tiene que entregar es esta parte. No, pero déjelo ahí, apriete. Es que yo le estaba viendo tanto. No. No, no, pero ahí ya no. Ahí ya no. Sáquelo más entonces, sáquelo. Estamos cuadrando lo que es el tema del guardapolvo. Ya botó el doctor otra copa y enganchándole esta belleza de Romarco 2010. Romarco viene a seguir siendo parte de las travesías de la guapa. Mire, pues vea qué belleza de hermosura. Estamos, como siempre, acomodando. Vea, no nos alcanzaron el tamaño de las mangueras para poder poner a trabajar el tráiler, toca alargar las mangueras, ya lo vamos a hacer. Estamos cuadrando temas de enllantado, porque por aquí miren, sí papito, ¿qué decía? Tenemos aquí una llanta que está varada, miren, ¿se escuchan? Está varada, tiene bombonas adelante, así que queremos hacer un plus y ponerle otro tipo de llantas aquí adelante al tráiler. Por aquí está bien enllantadita. Míreme en el culito, intacto. Este tanque no está porreado por ningún lado. Así que va a ser un plus bien bonito para que la guapa se siga viendo bien. Estamos con Ángelo. ¡Ángelo! Ángelo, Atebortúa, agúdelo. Dele a ver, pues, Angelito. Me lo traje hoy a trabajar. Yo no dejo a mi gente sola. Bueno, malo, hermano. ¿Qué más? Sí, o que está aquí, vida. Salude, pues, papito mío. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están por allá? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está por allá? Bien, gracias a Dios por acá. Pues acá con Alex a borde y colaborándole en lo que sea. Eso, papito mío. Sí. Les voy a invitar el día de la Semana Santa porque me van a dar un honor a los 25 años de la organización del Parque Principal de Itagüí, de la Semana Santa. Te felicito por tu noble labor. Va para adelante. Y está cordial... Semana Santa. Sí, cordial. Invitados para el día, para toda la Semana Santa en Itagüí, porque yo soy el encargado de la logística de allá, de los pasos, de la Semana Santa, todo. Don Baiter, Don Baiter. Este fue el que me saló la mula. La otra vez se quedó durmiendo. Un mes dentro de la mula. Y eso olía a pecueca, olía a todo, cochino. Porque estaba en paro. Vea, hermano. Y usted me saló la mula, hermano. ¿Quién lo golpeó? No, que allá lo... Que voltea lo que está... A mí, yo me accidenté la otra vez. Él dice que está torcido un poquito para allá. Antes que lo sí. Que está torcido para allá, tíralo. Dele, papi, dele. Dele, papi.
Ajá. Entonces, apriételo. Apriételo, papi, apriételo. Yo me accidenté la otra vez y este daño, dañé este rin. Casi hago una cagadota, mijo. Pero si usted es como el patón, nunca se han chocado. Yo no me he chocado, pero sí una golpeadita. No, tu papá. Ah, yo porque nadie señor. Me lo ha cogido y si no. Dime. Ya lo iba a casa, ¿qué le hacemos a eso, mijo? Sí, de una vez, no, cobre, papi, cobre. Ah, bueno, mijo, si es marañita aparte, papi, yo le pago la marañita, papi. Pero necesito es que me deje esas parrillas buenas. ¿Listo? Hágale, papi, hágale. Sí, póngala. Todo eso, acomódeme todo eso, que quede eso melo, papito, mijo querido, qué belleza, hermosura, patrón. ¿Cómo ve el mantenimiento que le estamos haciendo a la guapa? Usted, muy bueno, tío, muy que, bueno. Que quedó con el mejor carro de Colombia. Sí, la más man. Bonita, la más famosa. La que más... El mal chulado. El ya mal... me dicen guapo. El... ¿Qué? Oh. Sí, cuatro gays en un carro. Es que, ay, la guapa. Hola, guapo. Ay, ¿cómo supo? No, gracias a Dios, el carrito se está poniendo uno a mejor no que uno nuevo. Estoy muy escuche. Contento con ella. Escuchen pues lo que el tío está haciendo con el camión. La tiene mejor de que como yo la tenía. Gracias a Dios se ha trabajado y eso es lo más importante. ¿Sí, okay, Wilson? Eso es lo más importante, que estamos ahí apoyándonos, haciendo de todo un poquito, apretando aquí, apretando allá, cazuelas, manejando carros viejitos, plan. Carros más nuevos, manejando lo que sea. La veterana con el veterano mío. No, vea, usted lo más bonito con lo más bonito, papi. ¿Sí? Ah, qué bonito, bonito. Ah, legalmente damos la velucia a mí. ¿Cómo la sí. va a lucir a este viejo marica, mío? Uy, no. Uy, defiéndase. A ver. No, hermano, venga. Mijo. Sin grosería. Cuidado con venga. Su marido, hermano. No me trate así el marido. Uno no trata así a la gente que quiere, hermano. Yo quiero mucho a... No, a mí no me quiera con los reyes. Yo no necesito que me quiera. Mantienen en el camarote, vea. Ah, ya sí. sé por qué es que mantiene no, varado usted. No. Oiga, que todas las viejitas, las seguidoras que tengo pagan carretera. Está haciendo trizas. No, salen unas niñas muy lindas. Bueno, ojo pues, hágame el favor. La buena reputación pues de la guapa, no, no me le vaya a montar nada, un gurre a la mula, hágame el favor, cero gurres. Sentado en la palanca. ¿Cómo lo ve? Hola, acompáñeme a la señorita con la sombrita. La sombrita para la señorita. La sombrita, ya llegó. Oiga, traiga pues la Coca-Cola, mijo, traiga la Coca-Cola. Yo pongo la Coca-Cola. Sí. Yo pongo lo de la Coca-Cola. ¿Quién va? Présteme 10 mil ahí. Yo no, yo no tengo. Présteme de Luquita, yo ahorita los doy. No, solo prestarle usted plata como prestarle a un papá de tierra. Vea, es que le voy a decir una cosa, es mejor que se quede parado hasta que le diga el anticipo. ¿Cómo? ¿Ah? Póngalo. ¿Cuánto va a poner? Yo pongo pues. Claro, está haciendo como sé. Estoy seco. ¿Qué horas son? A la 1:35 me voy a recoger al cachorro. Diga. Angelito me está. Bueno, cójame 55. Ahí. Cójame grave, patrón. Se quedó sin plata, Alex. ¿Ah? Ángelo, préstame 20. Entonces necesito ver. Nos quedamos pelados. Necesito averiguar un saco. Solamente. No. Si usted sabe contar, no cuente conmigo. Hay una. Bueno, ahora qué vamos a hacer, almacén, mi gente, pues vea. Un almacén que me está vendiendo el saco en 50 mil pesos. Con despacio. Le cambiamos los rines de adelante. ¿Cómo los ve? Hermosos, me encanta, pues cambió de aspecto. Quiero los rines originales de la guapa. Esos son los originales. No señor, son los otros. ¿Cuáles otros? Los otros que tenían la... Mejor, vamos a hacer la encuesta. ¿Este o el rin ancho? A mí me gusta el... Estos rines son nuevos, mire qué lindos. Me encanta, se ve de otro aspecto el carro. A mí me gusta.
cogió otro aire, otro aspecto. Me gusta más bien el rin ancho, así como la yayada. El rin de ese me gusta. ¿Le gusta esa maco? Sí. ¿Qué tal, amigos, esta maquito? Dije el rin, no el carro. Ay, el rin ancho. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Rin ancho original? Así. Mire cómo la tenemos. Me piden la guapa. La guapa es un vehículo que lo consentimos mucho. La otra vez que les dije que la estaba vendiendo era pura mentira. Era para saber cuánto es que uno quiere un vehículo. Esto no son simples consentimientos. Esto es algo que va más allá de unas simples latas. Di un paso más adelante. Avanzamos un poco más en la búsqueda de lo que nos gusta a nosotros. Y hemos llegado hasta este punto, miren, donde tenemos la mejor gente del mundo para trabajar. He aprendido en estos últimos tiempos a trabajar en equipo, a laborar con gente. No es fácil, uno acoplarse a trabajar con bastante gente, pero va uno aprendiendo de que sí se puede, mijo, sí se puede trabajar. No es fácil. Darse al querer, pero si usted hace lo que lo mandaron a hacer, ya, punto. No lamba, no, oiga, ¿oyó? Mire, digo, no lamba y voltea para acá. ¡Ah, mire! ¡Buenas, buenas! ¿Qué es que estos están muy lambones? ¿Qué vamos a hacer con estos lambones? Mire, más de uno dice, vea, eso es un lambón. Y mentiras, que es que es el dueño del camión, ¿sí o qué? Pues cariño, cariño. ¡Oye, te capa de fresco! ¡Oh! ¡Ah, es que el viejo está fresco, ¡Uy, papi, vea! ¡Oye! ¡Vea, tome! ¡Cucha! Apareció el fresco, vea. ¡Ole! ¡Vea los cinco! Lléveselo, ¿será? Ahora vamos a tomar fresco. Ese... ¿A dónde y por qué no lo entró, papi? Me lo he cargado. Bueno, mire, se vino por aquí un parcerito, los buenos, que les quiere mandar un saludito. Un saludito ahí para todo el gremio transportador. A ver, ¿quién más? ¿A quién más? No, es que hay mucha gente. A todas las mujeres, es que las mamás que nos ven en casita, salúdenlas. Hay mucha gente para saludar. A las mujeres hermosas, saludar a nuestros padres, a los tíos, a los abuelos, a esos tíos, muchachos que están pendientes de nosotros, familiares, mijo. A todos, a mi esposa, a mi hijo, mis hijos. A todas esas muchachas que, en cierta manera, dije, están ahí pendientes de nosotros. Yo dije, no voy a alcanzar, Alecito se me va a ir y se me va a ir para la casa a almorzar. Y... ¡Ay, oh, y a los muchachos! ¡Ay, cartel de la coca activado! ¡Ay, Dios mío! ¡Saque la vaselina! Ahí, en la guapa, eche para la guapa. Mano, ¿usted qué? Bueno, papi, barrajo, bien, que vino a saludar, papi, vea. Grabe, sí, grabe al tío. Suelte ahí, grabe al tío. Hable. Vaya hablando mientras grabe. ¿Yo? Sí. ¿Y quién más? Aquí estamos, acá estamos en La Guapa. Y acá está, por acá están los chimosos. Que está Alex chimoseando. En vez de trabajar, no hace nada. Entonces, bueno, mi gente, estoy por acá con el tío de Alex. ¿Usted cómo la va con su sobrino? Bien. Tengo que regañarlo mucho. Muy mujeriego últimamente. ¿Cómo? Oye, se está volviendo mujeriego al estador, dágalo. Se está volviendo mujeriego. ¿Qué vamos a dar con este man mujeriego, ah? Ale, se está descargando el celular. A ver, papito mío. Oiga, estos berrionditos, estos berracos muchachos, están buscando novia, mire. Busquen la novia, dígale. Hombre soltero, busca mujer, que no piense en el dinero. Bueno, mío a las mujeres, pero la una que me atrape... ¿Que le qué? Una que me atrape va a ser mía. Pero no llore.
¿Quién está llorando? Está llorando, vea. Ah. Está buscando novia, muchachos. O un novio. ¿Sí ve? Se está volviendo muy mujeriego. No, un saludito. Salude a las novias que ha dejado de carretera. Un saludito para el compañero El Burro, Alex El Burro. Alfredo Urán, el Zarco. El Cacho. Mi profesor, mi maestro, mi sensei. Vea, qué días que me fui a viajar con él. Dice que vámonos para camarote. Mi hijo, ahí le traje la maca. No, para el camarote o nada, y dormimos rico. A ver, yo veo, por aquí está Memito Tamayo, vea que él sale por aquí a saludar. Muéstrelo ahí. ¿Qué pasó, Memo? Bien, papi, ¿qué? Bien, mijo, salúdese ahí a toda la gente del YouTube. Saludito a todos los seguidores de Alex Aorta en las diferentes redes sociales. Dale buena para todos, sin investigación. ¡Ah! ¡Qué berraquera de muchacho! Vea, lo más lindo, mire, que hay en todo Envigado, vea. Eso. Sí, señor. Yes. Dele, papi, dele con berraquera, mijito. Dios lo bendiga, lo quiero mucho yo. Ya se le acabó el tarro de vaselina que le mandé para el reumatismo. La de caliente. Destapó otra. Qué peligro. Eso es lo que hacemos, mi gente. Sacamos el tiempito para ustedes. Esta semanita he estado súper ocupado. Cuando venía en la mula viajando, me robaron las ganas de trabajar. Bueno, no pude reportarme. Y la obligación de haber hecho la misión que hice con la 880, con la chica fresa, fue una misión que superamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos un contenido súper bueno, así que téngame paciencita que vea. No me ha quedado tiempo, es mire. Los esperé el día de la Semana Santa en Itagüí con la presentación de la Semana Santa. Qué verdad que era este muchacho. Hágale, mijo, que allá vamos a estar con usted, mijo. La programación se las puedo mandar por el WhatsApp. Bueno. Al número... Échale. Ah, no, ojo allá, ojo. 314-832-0057. Vuelva y llame para saludar. Vamos a las líneas, están activas. Pase el celular, páselo. 314-832-0057. Vea, el primero que llame a la línea que le acabamos de brindar, le vamos a contestar y le vamos a mandar un saludito. Llame, pues. ¿Qué número es? 314-832-0057. Solo vamos a contestar. ¿Es a este número, mijo? No es ese, entonces ¿cuál es? 314. El de 8, este. 0, 8, otra vez. 314-832-0057. ¿A cuál? Vamos a contestar de una vez y Ángelo le va a contestar. Mientras usted llama. Papi, pégese aquí, mijo, a la sombrita, venga. Mientras usted llama, papito, mijo, le vamos a mostrar. El trompechucha, que con su nueva configuración, configuramos la carrocería. Mire, trabajadores de los buenos, gracias a Dios, vea. ¡Ah! ¡Qué berraquera, miren! Papito, qué una belleza, papi. Hay que chequearlo, ahorita le echamos agüita por encima. Dime. A ver, con la abrazadera. Está sueltico. Estamos, vea, mantenimiento, muchachos. Mantenimiento preventivo para todos nuestros camiones. Eso es lo que hacemos todos los días, todo el santo día. Grabe, papi, grabe. Montes en la mula también. ¿Sí o qué, mijo? Vamos a re... papi, grabe eso. Recomiéndese ahí en el Instagram. Pero grábenos bien. Dani Arco. También posta contenido del bueno, reportándose en cada una de las ciudades de nuestro país.
Colombia viene por ella y mucho más. Dios me lo bendiga. Se va a cobrar. ¿Cuánto va a ver? En el Instagram. ¿Cómo es? Ahí te van a la tiqueta. Le voy a poner el link aquí para que se les metan al like. Eso. Eso. Está belleza. Pero, ¿cómo es el Instagram, Julio? Dani Arco 013. Dani Arco. Dani Arco. ¿Qué que sea? ¿Cómo lo hay? Por este lado, amigos, también tenemos un trailer. Este era el trailer que estaba jalando la guapa. Se lo quitamos a la guapa para engancharle este que está mejor. ¿Sí? Este está apto para trabajar. El que tenía también estaba apto, pero hay que hacerle un cierto mantenimiento. Miren la guapa por aquí, chicos. No voy a dejar nunca de sentir lo que siento por este vehículo. Que a pesar de que ya no estoy manejando de lleno como antes, que a pesar que ya no tengo el tiempo que tenía antes, que a pesar de que ya mi tiempo no es como el que tenía antes, que solo me dedicaba a una sola cosa, que ahora tengo que dedicarme a muchas cosas, a pesar de eso, muchachos, del dolor que ha sido salir de nuestro tráiler con Marco, salir de... el volante de la guapa, estamos aquí, parados en la raya, donde tiene que ser, trabajando, que es lo más importante, muchachos, trabajar, ¿sí o sí, y recuerden la llamada que para que... Llame ya, ¿a qué número? 314-832-0057. 0057, llame ya. Las líneas están activas, ya para darte paterito. ¡Saludos, mijo! Ese mantenimiento, papi, ¿para dónde va? ¿Para dónde va este niño? Para acá también, pero grabe bien este bebé. Mano, pero volteese. ¿Qué? Pero... Eso es bonito, que vengan a saludarlo, mi gente. Así que vamos a saludarlos a ustedes también. ¿Les parece? ¿Les parece, Ángelo, que saludemos? Excelente. Eso, vamos a saludar. Tenga aquí, mijito. Vamos a saludar a... Ah, bueno, pero mano, la sombrita, hermano, la sombrita. Está complicado que Ángelo consiga novia. No creo que sea tan complicado, Ángelo. Es que lo que pasa es que está muy dotado, entonces, yo no sé, dotado de inteligencia, eso es lo que más tienen, ¿cierto, papi? De ganas de trabajar. De seguir con carrera profesional, que es escrita profesional también. Es. Ya se viene la Semana Santa, que me van a dar una medalla de honor por los 25 años de la logística de Itagüí. De la Semana Santa. ¡Qué berraquera! Este muchacho está esperando la Semana Santa como con ansia. Ya esta semana, ya el domingo es el día de Domingo de Ramos. Qué bueno, mijo, días para descansar. Yo esos días no voy a trabajar. También, yo voy a descansar, hogares, todo eso. A dar cariñito en mi hogar, a pasar rico. De eso se trata, muchachos. Viva la vida tranquilo. Sí, no mire lo de los demás y viva la vida tranquilo. Por aquí está Raúl Alexander Ramírez, desde Madrid, España. Bendiciones, papito, para Pedro Woffer, desde Caracas, Caracas. Juan Chacón, desde Bogotá. Jader Bedoya, que necesita. ¿Quién nos podrá conseguir un saco negro? Un saco negro, mijo, allá en el, allá en la funeraria consigue muchos. Panches. ¿Para qué un saco negro? Porque tengo que ser muy presentado allá. Y entonces, ¿qué? Oiga, que este ahora está pidiendo disque indumentaria, vea, no, con el primer saco, día de venir a trabajar. No, porque yo ya tengo todo. O sea, tengo la camisa blanca, vea, negro. Si está en Medellín, llame a qué número. Al 314-832-0057. Necesitamos un smoking. Chacho. No, una sola chaqueta. A una chaquetas, la smoking chaqueta, smoking no. Negra. Tráigase la mera chaqueta. No, yo todo el... las zapatillas, negro, la camisa blanca y negra también la tengo.
falta la chaqueta negra. No le falta nada, mijo. ¿A qué número, si de pronto tienen esa ropita disponible para usted, mijo? ¿Alguna personita que sea de buen corazón? 314-832-0057. ¡Eso! Que es la presentación para la medalla de honor para mi palfia de la Semana Santa. ¡Qué berraquera, Angelito, mijo! La alcaldía y la parroquia de Itagüí. ¡Qué berraquera, Angelo! ¡Qué berraquera! Cosa que me alegra, vean, yo soy feliz cuando mis amigos progresan. Y esto es progreso, parcerito. Claro. Yo, mijito, lo felicito. Gracias a Dios. Estoy también en Bogotá hace 5 meses también. Sí, sí, sí. Saluda a toda la gente linda que dejó por allá en Bogotá. Pues, casi a las novias. No tengo novias por el momento. Ah. Soltero. Está esperando el amor de su vida. Eso, pero no, yo... ¿Qué me pone a llorar? Está llorando, yo no. Pues, ay, vamos no. Para adelante. Bueno, hermanito, hágale pues para adelante, papá. Nosotros seguiremos acá trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Organizar las mangueras, como les dije. Estamos acomodando el tema de las líneas. Miren esto. Las líneas del aire están muy corticas, las parrillas están torcidas. Mucho mugre, mire esto cómo está. ¿Sí ven, chicos? Vean esto aquí, está súper cochino. Ah, y es el trabajo, mucho mugre. Por este lado, Amparito, está buena. Vamos a montarnos a la bebé. Ah, 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 ay, qué rico. De verdad que este es mi lugar favorito. No cambia. Es lo mismo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, parceritos. Estamos haciendo bien el trabajo. Por eso seguimos saludándolos. Soy tu fan, Alex Pedro Weffel. Gracias, mi hermanito, por ser seguidor number one. Jairo Calderín. Juan Castro desde Perú. Bendiciones, papito, mi hijo. Siempre con los arreglos a las joyitas. Prevenir es mejor que lamentar. Estás en lo cierto. Tiene que grabármelo cuando tenga todos los tapices puestos. Bueno, mi amor. La graba muy fea cuando está sucio. Me encanta ese acolchado de la cama, miris, que de maripositas. ¿De dónde era? Papi, un saludito. ¿A quién? Venga, móntese. Está la guapa, está hermosa. Un saludito para mis compañeros de C Maquinaria, doña Paola, don Carlos, doña Alejandra, el Chewi, Germán, Roosevelt, don Pedro. Los recuerdo mucho, los quiero mucho. Andrés. Picos por allá, patrón. C Maquinaria, vea, C Maquinaria. Lo mejor en maquinaria. Sí, patrón, sí. Entonces, bueno, mi gente, como pueden ver, lo mismo no cambia. Sí, ¿qué voy a hacer? Bueno. Voy a quitar la antena del radio. Voy a quitar la antena del radio. Papi, muévame la antenita del radio, muévamela. Mire, se nos dañó la antenita del radio. La antena, papi, la antena. No, ay, Dios mío. Eso. Se dañó la antenita del radio, miren. Muévala. Se la voy a quitar para evitar que se nos parta. Se parta la... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ah. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! Papi, ponga la sombrillita para las señoritas. ¡Ay, no! ¡No me toque! No, ya me echa maldita, que vos. Saque la sombrillita, ábrale la sombrillita a las señoritas. ¡Papito, mijo, vea! Mira, no. ¿Usted qué, mano? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, vea. ¿Cómo está la cosa? Bien, gracias a Dios. Por acá buscándolo de nuevo. Amigo mío de los buenos, esta semana nos tocó quedarnos en la ceja, durmiendo y medio posada. Dios le pague, papi, por la humildad, bueno, por el cariñito que me llevó a la casita. ¿Oye, mi hijo? Claro, Luis, para eso estamos. Vino con la familia, a ver, qué bonito. Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Mire, salude, mi hija, diga hola. Hola. Y la reina de la casa, la consentida. Hola, bebé, ¿cómo estás? Diga, hola, chicos. ¿Cómo está, mi amor? ¿Se quiere montar a la mulita? Venga. Guapa. Ven.
le da pena, tranquilo, papi. Está chiquita. Mijo, bueno, cuénteme usted qué, hermano. Bien, estábamos con la niña en una citica de los ojitos. Sí, ¿te fue? ¿Cómo le fue? Bien. Bien, gracias a Dios, le mandaron gavitas y ya cirugía, pero todo con la mano bien. De Dios. Mano, mano, hay que. Venga, la sombrita aquí, todos aquí. Eso. Bien bonito. Mijo, la salud es lo más importante y hay que hacerle, mijo, con toda. Sí. Nos enfermamos o tenemos alguna dolencia, mijo. Para eso están los médicos, papá. Eso vas con toda para adelante. Pero Diosito por delante. Claro que sí, claro. Para que todo nos salga bien. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó esta semana en la casita? Vea, eso es algo delicado. Ya llamo el padre. No, no, no. Nada, pues que Alex, bueno, como él decía, le dimos posada y lo asustaron. Me asustaron en la casa de mi amigo, me allá en la susto, ceja. Sí, como eran las 11:51, exactamente eran las 11:51, cuando Alex a los gritos, que lo ayudara. ¿Dónde están mis hijos? Yo creo que sí le salió la llorona porque yo se creo. Asustó. Ve, amigos, me asustaron esta semana, nunca me había pasado eso. No digo que son sustos, de pronto impresiones, casi me da un yello. Mijo, por favor, cuando vuelva a ir a la ceja, no me lleve a dormir a su casa. Le duerme en la casa de las muñecas. Menos, patrón, el de los perritos, sí. Con Mila y con Bruno. En la casa del perro. A ver, sí, María. Sí. Cuando llegó Julie, me hacía falta Ángelo para que me hiciera compañía. Fueron dos sustos. Sí, el otro fue a las 12:15. 2:15, perdón. 2:15. Y ahí sí me dijo que es que no, mira, ya me a la mula y yo arranco. Y mero aguacero. Me tocó irme a dormir a la chica fresa. A las 3 de la mañana, parceros. ¿Y qué le dijo el vigilante? No, el vigilante también se asustó. ¿Usted qué hace por ahí? ¿Cuál cara que tengo yo? ¿Qué? Respete, hermano, respete. Este, la otra vez me lo llevé a viajar y durmió un mes completo aquí en la mula. ¿Cuándo la pintaron? En un paro. En un paro de transportes. ¿Y cuando la pintaron también? Eso fue. Y me dejó el coco ahí adentro. Un pecuequero. Cuidado con eso, Ángelo, por favor. Recomendación: péguense siempre a Dios. No importa, esos son ataques del enemigo que quiere frustrarnos en los sueños. Me estaban llevando. Y Diosito por delante. Dios por delante. Mijo, Dios perfecto. Mijo, hermano, el tiempo de Dios y las ganas que tú le eches a la vida. Sí, no importa que tanto nos tardemos en hacer las cosas, todo va a llegar, todo va llegando poco a poco. Poco a poco. Muchas veces nos desesperamos y queremos todo para allá y así no es. Exactamente. Poco a poco. Mire, hay que trabajar es así, muchachos, vea. Hacer lo que nos gusta, ¿sí o qué, don Elkin? Qué berraquera, hermano, mire. Importante conservar aquí siempre el buen... ¿Qué pasó? Siempre el buen trato con los compañeros. ¿Qué pasó, perro? Siempre el buen trato con los compañeros es lo más importante. ¿Qué pasó? ¿Le pego? ¡Ah! Miran este berraco, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tiene las parrillas, papi? Sí, papi. ¡Ah! Está partida, mija. ¿Y hay que le pegamos una soldadita? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, papi? Enderécela y miramos qué le hacemos, papi. Si algo que los muchachos le peguen una soldadita. ¿Ah? ¿Se han escuchado que esa novia suya es más fea que un carro por debajo? Ahí está. Con el flaquito, siempre nos trabaja. Flaco, elegante, mijo. ¿Cómo ven las mangueritas, papi? Se alcanzan, pero sí, sí, jala. Hay que soltarlas de allá. Sí. Ah, listo, hágale, papi. Se sueltan de ahí y ese pedazo de manguera se quita. Se trae un pedazo más largo. Sí. Y se vuelve y se corta. Ah, sí, aquí está. Añadámosle, mejor que sobre, no que falte, papi. Por ahí y dos metricos. Y ese racor hay que cambiarlo. ¿Cuál racor? Este. El chiquito. Este. ¿Cuál? Levante la base, esa manguera. Esta. ¿Cuál? ¿A qué? ¿A dónde? Por debajo. ¿Qué tiene por debajo? ¿Cuál? Por el otro lado, ¿qué tiene? No, métase ahí para adentro. Dale pues, papito. Y si se ve, vamos a mirar a ver si no le toca llamar al eléctrico. Ah, le añade más. Y aquí para allá lo pueden correr. Sí. ¿Qué tiene ahí, papito? ¿Qué tiene ahí? ¿Para ponerle qué, papi? No lo ve.
¿A dónde? Pero el racor, no es raro. Ah, ¿está qué, arreglado? Ah, está comido el racor, papi. Bueno, papi, hágale, papi. Vea, casi nos varamos por eso, papi. Eso, mijo. Bueno, ya sabemos todo lo que vamos a hacer, mi gente. Este es mi trabajo todos los días. Ahí están los dos cacas. Los cacas. Griselda y el cacalán. Ahí están dando de piquitos. ¿Cómo la...? Papi, mándemele ahí un saludito a toda la galladita. Bueno, amigos, nada, invitarlo a que sigan a nuestro amigo Alista Horta. Todo comenzó como un sueño y vea allá donde va el hombre, entre más días con más seguidores, por donde quiera que anda, siempre nosotros brindándole el apoyo y nada. Gracias, papito, mi hijo, lo quiero mucho. Papito, mi hijo, lo más importante. Claro. ¿Qué llama la pena? Dice él. Eso. Sí, vio, mi gente, pues, cómo son los días a día. ¿Sí o qué, tío? Claro, papi. Venga, pues, venga, pero... Diga adiós, porque ya nos vamos a ir a almorzar. Bueno, ¿me trae almuerzo, papi? Yo le traigo arroz con huevo. No, lo que sea. ¿Y tajadas? Ante todo, la humildad. Eso, papi. Sí sabe, pues, ¿no? Dale, y el piquito. Bueno, seguidores de Alex, síganlo, porque él sigue con la guapa. Ay, pero ¿y el piquito no va a dar piquito? Ah, bueno, entonces que lo diga Ángelo. No se me compromete el tío, pero Ángelo sí. Venga, un besito. Tire ahí un besito. ¡Ah! Qué picos tan ricos. Eso es todo para todos ustedes, mis amigos. Esto fue un ratico. ¿Traes la llamada? Llame. A ver si de pronto tiene una chaqueta negra que me llame. ¿Pero usted sí dio el número bien, socio? 314-832-0057. Está sonando. Véalo, ahí está. ¿Aló? ¿Aló, buenas? Hola, mijo, ¿cómo está? Sí, mijo, bien. Sí, con él habla. Sí, Dios lo bendiga, mijo. Gracias por ser buen seguidor. Claro, papito. Pa'lante. Sí, señor. ¿De dónde me llama? ¿De dónde? De Miami. Ah, bueno, mijo, un saludito por allá. ¿Aló? ¿Ve? Ah, se cortó. Bueno, ahí está mi gente. Siempre recibimos una llamadita, vea. Desde cerquita, ¿no? Miami. Para nos vamos, si Dios lo permite, a conocer por ahí. Espere, es que si Dios quiere, nos va a ir bien. Entonces, nada, eso es todo. Don Alkin, mándese ahí un saludito, mijo. Saludita para todos los seguidores de Don Alista Horta. Y para mi gente linda Namagá. ¡Qué belleza, hermosura! ¡Ay, en Titibiribí, en Frenonia, en Venecia, allá en Piedra Verde, también por allá más abajo, ahí en Camilocé! Mándemele ahí saluditos para toda mi gente linda de Bolombolo, La Pintada, La Felisa, Supía, Anserma, de ahí para allá, de allá para acá, para todos ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por esperarme un poquito. Por aquí está Pablo Ríos también a la espera. Claro, patrón, yo lo espero, mijo. Mónica, Alex, arranque de viaje. Tranquilos que les tengo una sorpresa increíble. Espérelo, que muy pronto se viene algo nuevo. Ya probamos un poquito en el viaje anterior de las dulzuras. Que, señor, ya voy. De las dulzuras de manejar carros nuevos. Así que espéreme que le voy a traer una más bonita que esa. Así que Dios me los bendiga. Cuídeseme mucho. Para adelante, que llevamos en las venas. Dice. Ahí se la dejo, dele like, suscríbase y sígame en Alex Taborda Live Instagram. Alex Taborda Live, para que no se pierda ninguna de mis aventuras por las carreteras de Colombia. Cuídense, parceritos, y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Alex Taborda. Chao.